Nos encontramos aquí en la segunda casa de los camaradas del conjunto Río Grande. Yo creo que no es necesario que se presenten, pero preséntese, patrón, para que la gente sepa con quién estamos platicando. Primero déjeme agradecerle a la gente bonita por ahí que sigue en la página del Peque Adarache Presenta. Un saludo sincero de parte de sus amigos de conjunto Río Grande, un servidor, Manuel Arando, oiga, y bien contentos de verdad por este tiempo que nos dedican. Para nosotros es un gusto, un placer. Manuel Aranda, ¿cuánto tiene de ser el conjunto Río Grande? Conjunto Río Grande desde sus raíces, 1974, ya 49 años. 49 años. ¿Y usted es uno de los fundadores? Mi hermano Juan en el saxofón y un servidor somos de los fundadores del conjunto Río Grande. De lo que eran los Salvajes del Norte. Así se llamaba primero el grupo. Los Salvajes del Norte, luego Tremendos Salvajes. Okay. Y de ahí dimos el paso a Conjunto Río Grande. ¿Cuánto Tremendos Salvajes? Aproximadamente como unos 22 años más o menos. Año de 1996 dimos el cambio a Conjunto Río Grande. Más o menos. Sí. En el 94 eran 20 años, unos 22 años 20 aproximadamente. Años. Hay un Conjunto Río Grande antes y después de una canción. ¿Cuál fue la canción que marcó al conjunto Río Grande y que lo hizo despegar? Yo creo que es una pregunta muy objetiva, de verdad, porque eso es lo que hace que cambien las agrupaciones. Sí. Cuando damos un paso trascendental, muy importante. Yo creo que la canción que nos marcó a nosotros ese sobresalto, se puede decir, viene siendo el Montón de Cartas. Montón de Cartas en el año 2000, la grabamos en enero, salió la canción y con esa canción alcanzamos a ganarnos un premio muy importante allá en Los Ángeles, California, porque se escuchó mucho la canción de Montón de Cartas. Nos dieron el premio a la revelación norteña del año en ese entonces. Sí, muy importante para nosotros y a partir de ahí se vinieron, como quien dice, canciones que el público ha convertido en éxitos. Sí. Luego salió por ahí Dementes. Ah, Dementes. Es que yo soy un fan. Cuando nosotros creamos la página, gente, nosotros no creíamos tener la oportunidad de poder platicar con gente de talla tan grande como no. Lo que es el conjunto. Yo me acuerdo cuando ustedes iban a la Fargo, Disco Rodeo. Sí, cómo sí. No, eran unos pachangos. Yo me acuerdo que traían la bodega, chinga. Traían todavía el traje azul. Sí, traían un saco azul en ese entonces. Y no, hombre, que va a estar tocando el conjunto Río Grande y se ponía llenísimo. Sí, muy bonito. Lo que no me gustaba de ahí es que tú andabas bien a gusto con tu cervecita y luego de repente, ¡pum!, le caía algo al hacer. Y volteas a su madre. Estaba todo lleno ahí de sudor y de todo el rollo. Sí, de la sí, bailado. Era por la porque estaba bien encerrado. Lo lleno que estaban los bailes y muy bonitos aquellos. Eran otros tiempos. Tenemos la oportunidad de andar caminando por todas las calles, dije, sin ninguna preocupación y ahora muy diferente. Ha cambiado las cosas. Todos viven en Río Grande. Sí, todos somos vecinos ahí. Somos, cinco de los hermanos, cinco de la familia. Vivimos en San Lorenzo, en ese ranchito. Mi primo Abelito vive en La Luz. Carlitos vive en Río Grande, en la cabecera municipal. Pero estamos en comunicación ahí en un vehículo, 10 minutos. Ahí nos juntamos inmediatamente. Sí, estamos muy accesibles. ¿Qué le iba a preguntar? Hubo un suceso lamentable hace algún tiempo donde uno de sus camiones se accidentó. ¿Iban ustedes en ese camión o era el camión de la producción? No, era el camión nuestro. A nosotros nos tocó vivir esa amarga experiencia porque de pronto pensamos que no había habido ninguna pérdida humana. Ajá. Pero no, luego ya cuando nos serenamos todos y que miramos cómo había sucedido todo. No, caray, sí, el otro vehículo con el cual chocamos, ahí murió una persona y fue lo que más nos golpeó a nosotros.
pero son experiencias muy fuertes porque de verdad que nunca nos había sucedido algo tan drástico como ese, como en esa ocasión. Bendito Dios, nosotros salimos todos ilesos, pero pues sí bien golpeados. Abelito, el del acordeón, todavía no se puede recuperar. ¿Qué tiene Abelito? Abelito se estuvo a punto de perder la vida también porque se clavó una cosa de metal, se le clavó aquí en la espalda. De repente parecía que todo era, que nada era tan grave. No, se estaba desangrando por minutos, gracias a Dios, hombre, no sé cómo sucedieron las cosas, pero lo lograron rescatar los doctores. Y utilizaron esa frase que todos los que se dedican a este medio dicen, el show debe de continuar, sin Abelito. Eso lo entendimos desde hace ya bastante tiempo, porque no es la primera vez que tenemos una desgracia nosotros. No, somos seres humanos. No. Nosotros conscientes desde allá, desde nuestros inicios, hemos tenido momentos muy duros, muy fuertes. Murió una chavalita mía de 2 años, en la noche tuvimos que estar tocando, después de enterrar a mi hija. ¿Después de que fallece su hija? Muere mi chavalo de la batería, ya tenía 1 año con nosotros él. Él grabó un montón de cartas, él grabó Sangre Viva, grabó 2 volúmenes con nosotros. Y pues dale para adelante porque teníamos que seguir. Al año de que muere mi hijo, muere mi mamá, la mamá de 4 de nosotros. Estábamos en Estados Unidos y en ese momento vámonos a enterrar a mi madre. Luego en el 2003, al siguiente año, muere mi padre. Estábamos velándolo a mi papá y lo velamos un rato y irnos a tocar otro rato y luego regresar otra vez a velarlo. Entonces ya la vida nos ha golpeado ya de forma fuerte. Entonces ya tenemos callo. Lo que sucedió en el autobús, desde el momento en que miramos que todo estaba bien, los muchachos, vámonos, vamos a darle para adelante. Y yo creo que es el costo de la carrera de las personas artista, que nos dedicamos a esto. Y son cosas fuertes, no cualquiera lo aguantaría. Yo no me imagino que aunque estés tocando y no se te quiebre la voz. No, es muy difícil. Es muy difícil cuando... Nosotros padecimos mucho cuando murió mi hijo Meño. Sí, pues. Para salir de ese trance, para soportar el hecho de que regresamos a lugares donde había estado nuestro muchacho ahí tocando con la batería él. Bueno, no se salían las lágrimas y se quebraba la voz y toda la cosa. Duramos rato por ahí para que la herida ya no sangrara y poder asimilar eso y poderlo aceptar, o sea, entenderlo y darle para adelante. Ahora recordamos a mi chavalo, pero todos con una sonrisa nada más. Con alegría. Sí, sí. Lo que los logró hacer, ¿no? Pero así sucede en la vida del músico. Yo por eso no me quiero hacer tan famoso porque luego, no, ¿para qué quieres? No. Caray, también hay muchas cosas hermosas ya para acá, ¿sí? Sí, claro que sí. Yo quiero preguntarle, yo sigo a Río Grande, sigo a la Fe Norteña y está Río Grande, Fe Norteña, Descendencia, Imperio Aranda, Los Retoños. ¿Quién es el patriarca de todas esas agrupaciones? ¿De dónde se desglosan? Yo creo que tenemos que darle mérito a quién es realmente, a cómo suceden las cosas. Mi hermano Juan en el año de 1974 se creó ese propósito, pero en ese año nadie sabíamos tocar nada. Era muy poco lo que tocábamos, ni él mismo tocaba saxofón, él tocaba una guitarra. Pues la inquietud de, porque mi papá nos decían que no, nuestros papás decían que no les parecía bien que anduviéramos en eso. Ya ven que dicen que el músico es mujeriego y borracho ya. No. Y luego mi hermano es muy, muy hiperactivo, muy terco. Échale ganas, hombre. Y estábamos con él, mi hermano Toño, tocando el bajo sexto. Otros
como otros 6 elementos más. Puedo mencionarlo porque me sé toda la historia. Francisco Estrada en la voz, Macario Canales en el acordeón, Nicolás Márquez en la batería, mi hermano Toño en el bajo sexto, mi hermano Juan tocaba la guitarra y un tiempo nos ayudó un señor que se llamaba Juan Samaniego en el saxofón. Fueron nuestros inicios. Cantaba Tony Márquez y Pancho Estrada. Esas fueron nuestras raíces. ¿Pero se forma primero la Fe no. o se forma primero el Río? No. Conjunto Río Grande, Toño, mi hermano, nos acompañó mucho tiempo en el acordeón y hubo también un periodo también muy, muy, muy de varios años donde Miguelito tocaba las teclas. Hablo de Miguelito, el bajista de la Fe, que es mi sobrino. Esto fue del 74 al 99. En el 99 se da el desprendimiento de mi hermano Toño y de Miguelito, que lo sigue, y se van y hacen la Fe. En el 99. La Fe Norteña se hace en el 99. Nosotros ya veníamos, junto con ellos, veníamos desde el 74. Entonces, ahí en el 99 entra Abelito Ramírez, entra en el acordeón en vez de mi hermano Toño, y entra mi hijo Meño, fue cuando inició con nosotros, anduvo todo el 2000 y en el 2001 sucede el accidente. Juanito entra como en el 2004 más o menos a tocar la batería, 2003 por ahí más o menos. Luego deja la batería, agarra el saxofón y se mete Carlitos de la Rosa, por ahí en el año 2004. Luego tiene el ingreso de Juelito, que es hijo de Javier en el bajo sexto. No, es una larga historia. Luego de ahí salieron nuestros técnicos e hicieron la descendencia. Ellos trabajaban con nosotros. Eran técnicos de... Trabajaban parte del staff. Sí, sí. ¿No son la familia los de la descendencia? No hay familia. Un hijo mío toca la batería, pero andaban trabajando de técnicos. Okay. Mismo Juelito andaba también ahí con... Con la descendencia. Con la descendencia, inició con ellos. ¿Los Retoños? Los Retoños, ellos ya no, pero son hijos de mi hermano Chonito. Adielito, el que canta, y Alvarito, el del acordeón, son hijos de mi hermano Chonito. ¿Imperio Aranda? Imperio, esos son muchachitos ya más bien de los muchachos de la Fe y otros de Comando. Son hijos de estos muchachos. Pero se la rifan, tenemos unos videos con ellos que... Anoche tocamos juntos. Anoche tocamos juntos. ¿Impulsan ustedes la carrera de la Fe Norteña cuando surge? Así como están impulsando a Imperio Aranda. Tenemos un sentimiento ahí dentro de la sangre que corre por toda la familia que somos nosotros, todas las agrupaciones. Siempre estamos ahí para apoyarnos. No hay ese sentimiento de envidia, no hay ese sentimiento de nada. Simplemente hay ocasiones en que Conjunto Río ocupa el equipo de la Fe, mi hermano Toño, Miguelito, ahora le va el equipo de la Fe para Conjunto Río. Que se ocupa tal cosa para la Fe de parte de Río o de parte de quien sea, un mueble de parte de la ascendencia, y todos nos echamos la mano. Todos echamos la mano. Hay otra cosa muy diferente. Uno no puede decir, gente, quieran a tal grupo. No. Cada quien se tiene que ganar su propio prestigio, su propia aceptación con el trabajo que realicen. Tanto Imperio, tanto Retoños, tanto descendencia, la Fe, han logrado el éxito que tienen, pero por lo que han hecho ellos como artistas. Artista. Es muy importante. Trabajarlo y estudiarlo. A mí me gusta mucho una canción de ustedes, y de hecho cuando mi mujer me escucha que la canto, se enoja. Porque, ¿qué dice? Pues es que... dice que si se la canto a otra mujer, porque la canción dice, amor, no te preocupes por mí. Amor, yo no solo te preocupes por mí. Sí, y como hombre. Estoy casado y como ella no se quiere ir,
Ella dice, ah, chicas, ¿a quién se la estás cantando, pues? Pues ya te fuiste y nada, nada. Es una chulada. Prefiero perder, ¿eh? Prefiero perder. Es de Marco Alberto Solano, esa canción aquí de Fresnillo, Zacatecas. Ahí no la vieron. El compositor es hermano del Boga. ¿Es hermano del Boga? De Boga, de Marco Antonio Solano. Buen amigo el Boga, buen amigo. ¿Quién compone la canción de El Montón de Cartas? El Montón de Cartas es un cover. El Montón de Cartas, mi hermano Javier y Abelito Ramírez la propusieron para que la grabáramos. Esa canción es de Los Cachorros de Juan Villarreal, de puro acordeón, muy diferente a la versión. Nos gustó y creímos que la podíamos adaptar, y suerte la nuestra, fue un trancatazo. A mí me gusta también mucho la de Patito Feo. Esa del Patito Feo, ¿cómo se llama el compositor de Patito Feo, caray? Saúl. ¿Y esa no es cover? Esa... No, son inéditas esas. Esa me encanta es también. Es inédita. Dementes, es inédita, Dementes. La han grabado en todos los estilos de música, duranguense, tipo norteño, Monterrey, la han grabado en banda, la grabó el grande, Julián Álvarez, hombre, no, sí. Pues ustedes estuvieron con él en Zacatecas, ¿no? Algunos de los muchachos que fueron a Pachangueana ni sabían que iban a hacer ese show. Y yo vi que estuvieron por ahí, sí, gente del Río. Estuvo muy bonito. Porque vi por ahí en un TikTok de ustedes que estuvieron ahí. Sí, estuvo muy bonito. Julián Álvarez. ¿Qué pasa? El cuerpo se cansa. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hay dos voces aquí que son la suya. Y es, ya son tres. ¿Quién más? Él también es otra voz. 500 Novillos, La Cachetada, Solo Muerto, La Muerte en un Coleadero, mi hermano es el que canta esa voz. ¿Quién? Y la voz principal, mi hermano Chonito, es la primera voz de la agrupación, la voz que nos identifica a nosotros. ¿Qué pasa? Si se cansa el caballo, ¿y quién sigue? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa con el Río Grande? Tenemos un propósito, queremos que, yo creo que sea realizable. Nosotros sabemos que no somos eternos. Sabemos que no somos eternos y sabemos que va a haber un tope hasta donde podamos estar arriba del escenario. En cuanto se ocupe de eso, queremos que el concepto Río permanezca para toda la vida. Ahí está el equipo, lo que alcancemos a hacer nosotros, el momento que nos toque bajarnos, el elemento nuevo que va a ocupar nuestro lugar, pues va a llegar a ese escenario, pero que siga sonando el Río. Pero, ¿y no han pensado darle una canción a una persona nueva? Aún no, que digas, a ver, yo creo que ya nos estamos cansando, viene un buen vocalista. Y como todos lo van haciendo en la pauta, como pasó con los Huracanes del Norte cuando metieron a Chapete. Pero tendremos que cargar con ese nuevo elemento, porque si van a pedir la canción y tenemos que tener a la mano quien la interprete, quien la grabó. Todavía no, yo creo que no es todavía momento para eso, porque llegamos apenas el martes. Venimos desde Indianápolis, ahora tocamos el domingo, por tierra, todo por el camión. Siempre nos gusta viajar en camión. Muy pesado. Llegamos el martes como a las 3 de la tarde, dormimos. El miércoles vamos a tocar a Rancho Grande. Descansamos el jueves, ya agarramos, tomamos aire. Empezamos ayer en Río Grande a tocar. Hoy tocamos, mañana San Luis Potosí. Bueno, terminamos. Vamos a tocar viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y el miércoles, cuando lleguemos de la tocada del martes, agarramos la mochila y vámonos otra vez para hasta Indianápolis otra vez. ¿Cuándo se toman vacaciones? Pues cuando el trabajo no las da. No, porque... ¿No se molesta la mujer? ¿No dice, oye, pues no te veo? Pues es que si se molesta también, que ya no pidan dinero. No, es que... Es complicado, ¿no? Es una cosa muy importante que cuando se dedica una persona a este trabajo, todo el entorno, quien rodea esta familia, debe estar consciente de eso. Nosotros nos hemos perdido fiestas familiares. Sí. Si estoy diciendo que nos hemos afrontado a tales acontecimientos tan dramáticos, fuertes, y sabemos que el tiempo no es nuestro.
porque aunque, aunque queremos cancelar tocadas, la forma en que se expresa la familia, ¿saben ustedes cuántos años teníamos preparando esto? Y luego sucede esto. ¿Qué quieren que hagamos? No, señor, no te vamos a cumplir. Entonces, la misma inercia del trabajo nos va a dar una pauta para vacacionar. Y nos da a cada rato sucede. Luego se van los muchachos de paseo, a desahogarse un poquito a la playa. Hay momentos para descansar. Yo creo que si le seguimos, mi gente, no terminamos. Por ahí están esperando al patrón, si quieren tomar las fotografías con él y todo el rollo. Yo quisiera seguirle de largo. Esperemos que esta entrevista, este pequeño podcast, este pequeño espacio que nos regalaron, sea de su agrado, y que ustedes mismos sean quienes pidan que nos dé una segunda parte, ya a lo mejor en su primera casa, en Río Grande, y podamos a lo mejor ahí que nos cante un pedacito de una canción. Yo la verdad, soy su admirador desde morro. Yo no me imaginaba en este punto estar platicando con el vocalista del conjunto Río Grande de una de las canciones, de muchas de las canciones que me gustan, El Campanero, Dementes, Montón de Cartas, Patito Feo. Hay muchísimas canciones. El Lolo, que se vino recientemente, gracias por existir. ¿Cómo no amarte? Esa se la cantaba yo a mi hijo en el baño. La de Gracias por Existir. Esa canción es de un chavalito ahí de Morones, Río Grande, Zacatecas. Se llama Neto Almaraz. Neto Almaraz. Gracias por Existir. ¿Quién escoge las canciones? Entre todos. O sea, es muy importante. ¿Llego yo y le impuesto la letra de la canción? ¿Se la tengo que mostrar ya contonada? ¿O nada más la pura letra? Usted la va leyendo y dice, esta se puede escuchar así. ¿Quién? Ha habido situaciones de las dos. A veces que nos llega una sola letra, la letra nada más, y miramos que es una buena letra, una bonita narración, que está muy bien. Y hay otras ocasiones en que ya llega la canción armada, pero nosotros hay que ponerle música, hay que ponerle todo. O sea, viene con todo y tonada. Viene una idea nada más. Pero es muy importante, por ejemplo, el gusto de los muchachos, que todavía están jóvenes en la agrupación, y el gusto también de los que ya estamos medios vejetes, para hacer una química entre los dos y sacar lo que estamos haciendo de conjunto Río Grande. Eso es muy importante. Y con mayor razón, estamos preparando ya para el año que viene. Este 2024 completamos 50 años. El 50 aniversario. Vamos a hacer varias producciones, varios acontecimientos muy bonitos para remarcar nuestros 50 años. ¿Vienen colaboraciones con más artistas? Sí, vienen colaboraciones, viene un disco en vivo y viene un álbum también inédito que vamos a sacar. Va a haber muchas sorpresas muy bonitas. Estamos para dejarles un recuerdo de los 50 años de conjunto Río Grande. Por último, ¿qué opina de los corridos tumbados? De la música nueva. Pues es una chulada, a la gente le está gustando. No, lo único que no me entristece, la apología que se hace de lo malo que está pasando. De lo malo que está sucediendo. Y el problema es que nosotros estamos viviendo en carne propia. Es diferente cuando lo escuchan los muchachitos en Estados Unidos o la gente allá, y que es para nada más para pasar, para disfrutarlos. Pero uno que está viviendo en carne propia lo que está sucediendo en nuestro país, da tristeza eso, da tristeza. Pero bien, pues la gente es la que manda, y bienvenido todo lo que la gente le guste, bienvenido. Ustedes, yo se lo he dicho a la gente, los corridos de antes eran corridos. Eran canciones que platicaban una historia, pero hablaban de personas bragadas, de hombres que se golpeaban entre ellos, de hombres que defendían su honor, de hombres que defendían a la mujer. ¿Ustedes han pensado en hacer un corrido bélico, como le llaman ahorita, que haga apología a algún delito? No nos queda, de verdad no nos queda. Ni para, nos lo pueden dar, y además nos los han dado, la verdad, pero no nos queda a nosotros. La expresión de nuestra música no es para eso. Compusimos recientemente un corrido a una persona, y empieza el corrido que para merecer un corrido
no se necesitan tantos plomazos. Sí. Así empieza el corrido. Nomás hay que ser un buen amigo, hay que ser un buen camarada nada más. Sí, y que la gente te recuerde como eso. Sí, hombre. Yo le decía a la gente, porque yo no escucho corridos enfrente de mi hijo, y se te pegan porque pues están en las redes sociales y porque los estás escuchando y porque los estás viendo. Y yo no escucho corridos enfrente de mi hijo porque en una ocasión, yo viajo mucho para Estados Unidos, en una ocasión íbamos para allá, se me olvida la memoria, y traía solamente un disco cuando empezó a salir el movimiento alterado arremangado. Ajá. ¿No? Estaba el Commander, estaban los Buitres, estaban los Buchones de Culiacán, puro movimiento alterado arremangado, y puse ese disco MP3, ¿no? Y yo llegué a Reynosa y yo iba muy alterado, ¿no? Iba manejando y ya traía formado ya, no, y quítate y órale ya. Sí, y contagió yo, con yo, la... Yo siempre he dicho que a lo mejor es la consecuencia, los corridos son la consecuencia de lo que está pasando, pero el permitir que la gente los escuche, el permitir que un niño los escuche, sí altera al niño y hace que crea que él tiene que ser así y quiere llegar a ser eso. Es muy triste verlo como normal lo que está sucediendo, eso es el problema, es muy triste eso. Yo creo que hasta los mismos señores que andan en ese problema, también yo creo que ya también ellos tienen ganas de que haya paz en este país, la verdad. Este aporreadero que traemos, no. Nos estamos acostumbrando a lo malo y eso no es bueno. Pero no es bueno eso. Hablábamos de que anteriormente andamos en cualquier camino de nuestra tierra, a pie o en camioneta y como sea, bien contentos. Y llegaban nuestros paisanos y presumían sus camionetas y todo. Era una hermosura todo esto y... Ya no la tenemos, esa calidad de vida ya no la tenemos. Y todos lo añoramos. Sí, caray, cómo no. Un gustazo que me haya abierto las puertas de su gracias. Segunda casa. Digo la segunda casa, ¿por qué? Porque aquí se la pasan. Yo creo que se la pasan hasta más aquí que en la casa propia. Me quedé pensando que en la segunda casa, no es la primera. muchas gracias. Yo espero que la gente nos pida la segunda parte y espero que pueda darme la oportunidad. Un gustazo. Serán bienvenidos, ¿eh? Ahí esperamos ahí en su pobre casa de ustedes para ir y echarle un taquito de frijoles y platicar otra vez ahí. Muchas gracias. Compartir con ustedes. Un gustazo. Con esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi gente, esto es El Peque Adabache presenta. Nos vemos en la próxima transmisión. Saluditos. Bye.